He estado echando un vistazo en las tiendas que tengo a mano y me he dado cuenta de que hay muchas más incursiones en cuanto a las tendencias que vamos a ver en esta temporada de otoño-invierno. Así que, a petición vuestra, hoy os traigo la tercera parte de mi clásico vídeo de tendencias de la temporada de otoño-invierno 2024-2025. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, súper bien. Para todos los nuevos, mi nombre es Pati Santamaría. Por aquí os dejo el resto de mis redes sociales, por si os apetece bichearlas, porque por allí subo muchísimo contenido muy diferente al que subo por aquí. También subo mis looks diarios. Así que, id allí. Y sois más que bienvenidas. Y ya sin más dilación, vamos a hablar de las nuevas tendencias que estoy viendo en todas las tiendas. Si me estás viendo desde una Smart TV, te dejo por aquí mi QR. Solamente le tienes que hacer una foto con tu móvil y te llevará al resto de mis redes sociales. Más fácil, imposible. Os he estado comentando que el Animal Print iba a ser el estampado rey de esta temporada y que el leopardo iba a estar en el podio. Pero estoy viendo que como nueva incursión va a haber un estampado que va a hacerle sombra al leopardo. Y no es otro que el estampado de vaca, chicas. Ya sabemos que la tendencia western o la tendencia del oeste está súper en auge esta próxima temporada. Y el estampado de vaca lo vamos a poder ver muchísimo. Tanto en chaquetas con esa estética del oeste. También vamos a poder verlo. En diferentes pantalones, pero sobre todo en accesorios. Estos accesorios con este estampado van a ser los más cool para la próxima temporada. Ya os vaticiné y muchas de vosotras en comentarios me dijisteis que el estampado de vaca no iba a ser el que iba a estar más de moda, pero chicas, yo tengo mucha vista y no paro de ver en tiendas como Zara, Mango, Stradivarius. Que el estampado de vaca va a ser el nuevo estampado rey de la próxima temporada. Vamos a verlo en cinturones, cinturones con esa estética western del oeste, con grandes hebillas, sobre todo en color plata, que es otra de las tendencias que no paro de ver en todas las tiendas. También vamos a poder ver numerosas chaquetas, sobre todo chaquetas que van a quedar increíblemente bien con nuestros tejanos, porque ya os digo que toda esta estética casual que mezcla la estética western con nuestro día a día, va a ser una de las grandísimas tendencias y corrientes que más vamos a poder ver en todas las tiendas. También vamos a poder ver muchísimos bolsos con este estampado y es que chicas, a mí me gusta muchísimo, ya que tiene esa estética vintage que hacía mucho tiempo que no veía. Sobre todo me encanta esta chaqueta de mango de aquí. Sé que es cara, pero es una divinidad y está en mi wish list. Todavía no sé si al final será mía. Otra tendencia que estoy viendo muchísimo, palabra de Zara, es la vuelta del charol como uno de los materiales principales que más vamos a ver. Sobre todo, este material lo vamos a ver en zapatos, en color rojo cherry por fin, pero también en los colores neutros más propios de este calzado tan clásico. Obviamente también vamos a poder ver muchísimo este material en bolsos, en otro tipo de zapatos, como en zapatos destalonados de tacón, donde este material va a ser uno de los principales y de los que más vamos a poder ver. A mí me gusta mucho este material porque si las prendas o los accesorios que seleccionemos son de buena calidad, sí que es cierto que van a elevar muchísimo más nuestros estilismos. Obviamente, esto no se va a quedar solamente en accesorios, también vamos a ver numerosas chaquetas, sobre todo diferentes Strange con este tejido muchísimo más brillante y cazadoras. Os lo dejo ahí, ya a vuestra elección, porque este año, en cuanto a materiales, vamos a tener una temporada muy rica. Por cierto, chicas, ya sabéis, si os gusta mi contenido, podéis apoyarlo suscribiéndoos o dándome un like y también poniéndome un comentario. Hoy es mi cumpleaños, 11 de septiembre, y estoy aquí puntual como un reloj con vosotras, así que espero vuestros comentarios de felicitaciones porque me van a hacer muchísima ilusión. Ya os comenté a comienzos de esta temporada que las hebillas y los diferentes detalles en nuestras prendas y accesorios iban a cobrar muchísima más importancia durante la nueva temporada. Y os tengo que decir que no paro de ver en el catálogo de Zara numerosas hebillas adornando no solamente nuestras prendas, sino también nuestros accesorios, como los bolsos y los zapatos. Vamos a ver... Este adorno, sobre todo en color plata, que es una de las grandes tendencias de esta temporada, tanto en diferentes camisas y camisetas, también en vestidos, pero sobre todo en diferente estilo de calzado. Estas hebillas van a ser el accesorio más cool de nuestros propios accesorios. A mí me gusta muchísimo esta tendencia, ya que me recuerda a una de mis firmas de lujo favorita de todos los tiempos, que es la firma Miu Miu. Creo que siempre destaca en cuanto a la originalidad a la hora de crear sus diseños y y todas las tiendas se han hecho eco de este adorno que eleva muchísimo más cualquiera de nuestros accesorios o le aporta ese detalle especial a cualquiera de nuestras prendas. Así que apuntároslo porque las hebillas están de moda esta próxima temporada. El último vídeo que subí fue un vídeo acerca de cómo combinar las botas que más íbamos a ver la próxima temporada. Si no lo habéis visto, os lo dejo aquí y también en la cajita de información. Para que así tengáis ideas de cómo sacarles el mayor partido, pues a este accesorio que es tan importante porque puede llegar a cambiar completamente nuestro look. Pero ayer estuve cotilleando en el catálogo de Zara. Y hay una nueva incursión en cuanto a botas, que es una de las incursiones que más me gustan porque yo tengo muchísimas botas de este estilo de temporadas anteriores. Y es que chicas vuelven las botas y los botines calcetín. Son estas botas que son súper pegaditas a la pierna y que suelen ser de materiales como el algodón o la licra. Esto ya lo sacó en su tiempo la firma de lujo Valenciaga, otra de mis firmas súper favoritas y a las que siempre recurro a la hora de buscar inspiración, pero es que ahora en Zara no paro de ver la vuelta de los botines calcetín y de las botas con este estilo. A mí me gustan muchísimo las botas de estilo calcetín, primero porque estilizan muy bien la figura, son botas muy fáciles de combinar y que además casan muy bien con cualquier estilo de prendas con la que queráis combinarlas. Sobre todo las vamos a poder ver en color negro, con tacón y esta vez con punta cuadrada, no tanto con esa punta afilada que llevábamos viendo en las pasadas temporadas. También vamos a poder ver muchísimo... Este estilo de zapato y de calzado mucho más casual con este material tan diferente que creo que le aporta muchísima sofisticación a cualquiera de nuestros atuendos. Dejadme en los comentarios si vosotras como yo también tenéis vuestras botas calcetín guardadas en vuestro fondo de armario. Porque chicas, algo que he aprendido en cuanto a moda es que todo vuelve y que quien guarda, haya. Diesel lo petó muchísimo hace ya algunas temporadas con sus colecciones. Y es que las prendas desgastadas con esa estética vintage están de moda. Y a diferencia de lo que hemos estado viendo en la temporada pasada, que veíamos esta estética súper retro, vintage y desgastada, sobre todo en artículos de piel y polipiel, este año esto va a cambiar y vamos a poder ver muchísimas prendas desgastadas con ese aire vaquero muy propio de la firma Diesel. Sobre todo vamos a ver muchísimas camisetas, muchísimas prendas de algodón, muy ajustadas a nuestro cuerpo, que vamos a poder combinar pues con nuestros looks más casuales. Es una estética que yo sé perfectamente que no va a ser del gusto de todas, pero que a mí me gusta en particular, sobre todo cuando quiero aportar ese pequeño toque especial y chic al resto de las prendas clásicas, neutras o básicas con las que esté componiendo pues el outfit que lleve en mi día a día. Siguiendo con esta corriente sporty chic, he de decir que las prendas casuales y deportivas están de vuelta, chicas. Y vamos a poder ver muchísimas sudaderas y camisetas seligrafiadas, sobre todo con motivos de frutas, con motivos retro y vintage, como por ejemplo camisetas con estampados de pizzería retro. Ese estilo, a mí me gusta muchísimo y estas camisetas de Zara y estas sudaderas de Zara, no las paro de ver por todas partes e incluso estoy viendo que muchas otras firmas, muchísimas otras cadenas también lo están clonando. Y lo más guay de esta tendencia es que vamos a poder combinar este estilo de camisetas con prendas muchísimo más sofisticadas, como por ejemplo faldas de lentejuelas con diferentes apliques metalizados, una tendencia de la que ya os he hablado en mis pasados vídeos. También vamos a poder ver mezcladas estas camisetas super sport y con grandes motivos. Pues con diferentes faldas MIDI, tanto esas que son como muy sofisticadas, como las que están súper de moda ahora mismo, que son estas faldas semitransparentes. A mí esta tendencia me parece muy divertida, ya sabéis que a mí me encantan las camisetas oversize, así que seguramente esta próxima temporada me haga con un par de ellas para poder así complementar otras de mis prendas más básicas y hacer lucazos, como los que os voy a traer próximamente por aquí por el canal. Este año los pantalones no van a ser tanto los protagonistas de tu look, y es que las faldas los van a reemplazar por completo. Sobre todo, la gran tendencia que vamos a ver en esta próxima temporada de otoño-invierno 2024-2025 son las maxifaldas. Vamos a poder encontrar las maxifaldas de todos los estilos. Para empezar, vuelve la falda plisada, que sé que es la falda favorita de muchísimas de vosotras, y hace ya un par de años que no estaba tan en tendencia. También vuelven con nosotras las faldas medio maxi satinadas con este tejido brillante que las hace súper sofisticadas y que este año además se llevan de una forma muchísimo más sporty, combinándolas con las camisetas de las que os he hablado anteriormente, pero también con nuestras deportivas favoritas y de confianza. Otra falda que sigue con nosotras es la falda Maxi Denim, esta falda clásica con esa estética retro que no vamos a parar de ver esta temporada. E incluso vamos a ver muchísimos conjuntos de dos piezas que, en lugar de llevar al pantalón como protagonista, pues esto va a cambiar por la falda este año. Yo estoy muy contenta con esta nueva incursión y con que las faldas estén tan de moda porque es una tendencia que, sobre todo en invierno, me encanta para poder llevarlas con mis botas favoritas. Os he contado en mis anteriores vídeos que la joyería chunky va a ser la reina de la próxima temporada. Pero últimamente, mirando en el catálogo de Zara, me he dado cuenta de que hay una nueva incursión en cuanto a joyería que me parece súper cool, súper chic y súper elegante. Y son las joyas con diferentes colores piedras las vamos a poder ver en todos los colores en anillos gigantescos con esa estética boho chic porque ya os he comentado que esa corriente bohemia iba a estar súper de moda en la próxima temporada también vamos a poder ver esta estética de joyería en diferentes collares en diferentes brazaletes es algo que me está gustando muchísimo porque va a aportar pues esa sofisticación y ese estilo como más relajado a nuestros outfits prelevando llevando piezas muy muy especiales este estilo de joyería lo vamos a poder ver tanto con el plata como protagonista, pero también con el oro como protagonista. Y sobre todo en cuanto a anillos es una estética que me gusta muchísimo. Las rosas, como detalle dentro de nuestros atuendos, llevan siendo tendencia ya desde hace varias temporadas. Y esta próxima temporada vamos a ver estas rosas adornando diferentes tops y vestidos, pero además vamos a poder ver muchísimos accesorios en forma de rosas también vamos a poder ver muchísima joyería. Y es que toda esta estética romántica también está súper de moda. Los conjuntos de dos piezas van a cobrar muchísima importancia en la próxima temporada. En Zara hay un apartado en el que pone Total Looks y ahí vamos a poder ver numerosos conjuntos de dos piezas y además de todos los estilos. No solamente los Total Looks en denim van a ser tendencia en la próxima temporada, sino que vamos a poder ver conjuntos de dos piezas de todos los estilos. Desde dentro de un estilo muchísimo más formal y sofisticado como para poder ir a la oficina como estilos muchísimo más casuales y deportivos, como conjuntos de dos piezas más de estilo chandal. A mí me gusta muchísimo esta tendencia porque te quita de complicaciones cuando te vas a vestir y sobre todo porque te compras un conjunto y luego las piezas también las puedes lucir a la perfección pues por separado. Así que viene siendo una de las tendencias que más me gustan de cara a la próxima temporada y que vamos a poder encontrar sobre todo en los colores propios del otoño, con el verde oliva, el rojo cherry y el marrón. Un chocolate como los colores que más vamos a poder ver dentro de la próxima temporada. Las bermudas continúan con nosotros. Esto lo llevábamos viendo ya desde hace varias temporadas y este año obviamente esta prenda se va a convertir ya como en un clásico. Vamos a poder ver desde bermudas muchísimo más sofisticadas y elegantes que vamos a poder combinar con otras prendas muchísimo más clásicas. Para crear looks de estilo el money, pero con ese punto trendy, chic, pero también vamos a poder ver muchísimas bermudas, pues con esa estética holgada, con esa estética casual, que vamos a poder combinar con absolutamente todo. Las bermudas de estilo denim me parece como esa pieza clave que sí o sí tenemos que tener en nuestro fondo de armario para la próxima temporada. Y bueno mis bellezones, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya ayudado, que os haya entretenido y sobre todo que os haya servido. Dejadme en los comentarios qué vídeo queréis ver el próximo día y os adelanto que el siguiente que suba va a ser un vídeo de lux que no me lo paráis de pedir. Así que nos vemos súper prontito, no me falléis. ¡Chao!